embarazada para mí fue algo complicado. Tomamos la decisión en conjunto de que yo intentara hacer el baile, pero ya mi pierna no me respondió. Michelle Bell traía un desgarro del espina ilíaca antero superior. He estado con terapia. Le vamos a poner una compresa caliente. El músculo se relaja y eso le permite bailar. Estamos haciendo todo lo posible para que yo tenga una recuperación más rápida. Yo necesito dar todo de mí, que pues haya salido como haya salido, por lo menos lo di todo. Unos ejercicios bastante dolorosos, pero pues los estaremos haciendo. Yucatán está luchando por tener mejores herramientas para sus escuelas públicas. ¿Ustedes creen que yo no voy a luchar por pararme en el escenario y ganar? Te vi con cara de enojo, lo llevaba a la coreografía. ¿Qué pasó ahí? Ay, pues que no me fallara la pierna tratando de controlarlo, porque todavía no tengo mucha fuerza en ella, pero puse el corazón por Yucatán y vamos por Yucatán. Emma, ¿qué le pareció el trabajo de Michelle Bien? Yo siento que he mejorado de la primera intervención que tuviste. Ahora te veo mucho mejor, Michelle. Estás muy linda vestida, te ves muy bien. Todavía hay una cierta rigidez en tus movimientos, hay mucho nerviosismo y lo dices, sí. Me gustaría que te soltaras, que trabajaras y te olvidaras de tu lesión y de todo. Bien. A Emma le gustó. ¿Vivi? También me gustó. Sé que estás con un dolor impresionante y no se notó. Lo hiciste bien. Controlar el dolor también es muy importante. Únicamente ten cuidado con las manos. De repente, en una de las cargadas, tu mano de plano se abrió así, por el mismo esfuerzo. Trata de suavizar, que en la mano no se note el esfuerzo que estás haciendo. Le pido al jurado calificaciones, por favor. Emma Pulido, Matilde Obregón, tiene lista 7. Calificación le pone Matilde 7, voto oculto de Vivi Gaitán. Y Emma Pulido, ¿cuánto le quiere poner Emma? Va a usar el de Vivi Gaitán. A ver. ¿Cuánto le pone Emma Pulido? 7. Altas calificaciones. No lo sabe el público en casa, pero le tengo la mano puesta acá y Michelle Viet está temblando, Rafa. Está temblando.